tal, amigos? Buenas tardes. Agradecida de Papá Dios una vez más por darme la oportunidad de poder compartir con todos ustedes a través de Teleuniverso Canal 29. Yo, como siempre, para llevarle todas las informaciones que se hacen viral a través de las redes sociales. La primera información que tengo en el día de hoy se trata de Wilfrido Vargas, quien aclaró a Tony D'Andrades lo sucedido y nueva vez dijo que no estaba bajo los efectos del alcohol, como se divulgó a través de las redes sociales. Esta vez dijo una vez más que tenía más de 30 años que no consumía alcohol. Así que vamos a escuchar lo que Wilfrido le dijo a Tony D'Andrades y saque usted sus propias conclusiones. ¿Qué pasó? ¿Usted estaba tomado en esa entrevista? Yo creo que tú viste el video. Ya yo lo vi. No hay nadie que pueda simular o disimular estar borracho, ¿no? Porque locos no estamos. De lo contrario, me dijera ahora mismo tú, si yo estoy borracho. Si yo tengo más de 30 años sin tomar alcohol, yo sé a lo que sabe el romo, porque soy humano, todo el mundo sabe cómo es, pero yo tengo más de 30 años que yo no tomo bebidas. Bebidas embriagadas. Por otro lado, Vaqueró borra todo su contenido de su cuenta personal de Instagram y empiezan las especulaciones y los rumores a través de las redes sociales que si Vaqueró hizo esto para alejarse de todos los comentarios que han surgido en torno a su rol como padre o si esto es una nueva estrategia o una táctica de él. Así fueron los comentarios que pude leer a través de las redes sociales al momento de sus seguidores darse cuenta de que Vaqueró había borrado todo el contenido de su cuenta personal de Instagram. La diva de la televisión dominicana Milagros Germán aseguró que cuando fue a votar no sabía que tendría un cargo en el nuevo gobierno de Luis Abinader. Todos sabemos que Milagros Germán fue designada directora de comunicaciones y vocera de la presidencia y esta compartió a través de sus redes sociales que no sabía de que esta tendría un cargo en este nuevo gobierno y que votó por Luis Abinader, el cambio en el que creía y en el que creo, sin contar que yo iba a ser parte de este gobierno. Me ha tomado una grata sorpresa esta invitación del presidente Abinader, pero la verdad es que no me lo esperaba. Empezaron las especulaciones en cuanto a la información, los comentarios a través de las redes sociales, de la gente que decía que automáticamente ella mostró el apoyo al candidato Luis Abinader. Se era de esperar que ella tendría un cargo político en este nuevo gobierno.